Piernas, movimientos de aislamiento. 6 series de pantorrilla en total y 10 series de piernas en total. Empiezo aquí en pantorrillas como siempre, para ir como calentando física y mentalmente. Los ejercicios de piernas son más demandantes en atención y en energía que los de pantorrilla, entonces es una buena manera de llegar al gimnasio, empezarse a mover. No es que haga pantorrilla mal, sino que pues, no requiere tanto esfuerzo. Y además caliento un poco los tobillos. Y además, cuando acabo de hacer piernas, me recaga tener que hacer pantorrilla. Esto es mejor al principio. Voy a hacer aquí 3 series. Y 3 series de la máquina de pie. Y me paso a piernas. Entre cada serie hago un estiramiento así de unos 20 segundos, más o menos. Con la pierna izquierda me cuesta más trabajo. Tal vez debería empezar con la izquierda. Más. Uno más y ya. No pude grabar unas partes. Bueno, sí pude grabar, pero estaba grabando mal. En fin, voy a empezar aquí en curl. El entrenamiento de pierna, porque no lo voy a empezar, ya voy a hacer mi segunda serie y es la última. Y aquí no puedo hacer con mucha fuerza, es un músculo que tengo muy sensible. Entonces trato de hacerlo estricto, controlado y apretando bien las repeticiones. Aquí no me acerco, ni siquiera llego al fallo, ni me acerco, porque no es el músculo que lo pueda hacer. Hice algo muy mal ahorita con la cámara. Tiene varias funciones. Una es slow motion, cámara lenta. Yo estaba grabando con cámara lenta, no sirve de nada. Pero bueno, hice pantorrillas y de femorales empecé con el leg curl a una pierna. Pantorrillas hago 6 series y de piernas hago 10 series. Son 4 series de femorales o isquiotibiales, dicen los que tienen que estar muy, muy pro. Pero son 4 series de femorales, 4 series de glúteo y 2 de cuádriceps. Las 4 de femorales siempre son 2 en el curl de pie, 2 de peso muerto, ya sea con barra o con mancuerna, me da igual. De las 4 de glúteo, no importa qué ejercicio, ahorita voy a ver cuáles hago. Y de cuádriceps, pues no hay más que extensiones, ¿no? Pues aquí hago 2 series
y todavía estoy calentando. Este ejercicio lo hago siempre, 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 siempre a una pierna. A dos piernas, las rodillas no se pueden mover, se fijan una a la otra y con el tres puntos, las rodillas, que, con los tres puntos de las dos rodillas y la máquina, las rodillas quedan fijas y hacen tensión que no se puede mover y y eso las, a mí me las lastima. Entonces a una pierna tienes más margen de movimiento, un poquito más natural, aunque no es nada natural estar en una máquina de pesas para el cuerpo, al menos hay cierta libertad de movimiento y además controlo mejor el ejercicio, ¿no? Con las dos piernas acabas empujándolo como sea y generalmente es una pierna la que hace más trabajo que la otra. Entonces, a una pierna. Sí es más largo, más tedioso, pero me parece que es más conveniente. Yo voy calentando así. No cuento las repeticiones, es como por sensaciones. Ahí voy bien, siento bien la rodilla. Trato de calentar que se sienta hasta acá arriba. Y lo voy subiendo poco a poco. Hasta llegar al peso indicado para las series efectivas. ¿A alguien le importa la cuestión de la ropa? El día de hoy que me toca hacer estas máquinas. Ahí está. Estas máquinas siempre traigo o pants o licra o algo largo, porque no me gusta pegarme la piel a este material, como que se adhiere y me resulta insoportable. Sí, hace un calor medio del carajo, pero prefiero soportar el calor a soportar mi piel pegada. Le voy a poner el peso para hacer la serie que cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, sí. Ya. 11 y casi 12. La chingada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ay, güey. Me pesó como que más, no sé si acomodé mal el asiento. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, ay, güey, qué madre, 15, bueno, como 11 y luego llegué a 15 así a lo güey. Y con esta ya acabo el extensiones. Puta. Uno.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 8. Listo. Me falta peso muerto y los dos de glúteos. Voy a ver qué está disponible. Encontré aquí el rack con la barra para hacer peso muerto femorales. Este ejercicio no hay que necesariamente bajar hasta donde más llegue uno, sino que más bien donde puedas bajar de acuerdo a tu movilidad con la espalda baja recta. Si llegas hasta ahí, pues hasta ahí. Si llegas hasta abajo, pues hasta abajo. Pero el objetivo es usar los femorales, no los lumbares. Invariablemente se van a usar un poco, pero que sea lo menos posible. El apoyo en los talones y al momento de bajar van las nalgas para atrás y la barra rozando las piernas. Uno, dos, ay, cabrón. Una más y ya. Ay, güey. Y faltan los dos de glúteo. Hay mucha gente en el gimnasio para usar las poleas. No creo que se pueda. Así que yo creo que será el abductor y el leg press a una pierna. Aunque hoy preferiría no hacer ningún ejercicio de press. Dadas las circunstancias, tendrá que hacerse ese ejercicio hoy. Presa una pierna con el pie hasta arriba, empujando con el talón y enfocando el trabajo en la cadera diagonal glúteo. Ahorita a ver cuál encuentro primero. Este ejercicio, el leg press, para orientarlo al glúteo, a la parte de la cadera y glúteo, lo más importante es que al bajar quede aquí en 90 grados. Bueno, no es lo más importante, todo es importante. También es muy importante, o creo que hasta más, apoyar, poner la fuerza en el talón, no en las puntas. En las puntas se transfiere la fuerza al cuádriceps. Con ese simple movimiento, ese simple enfoque de empujar con el talón, se pasa todo el esfuerzo a la cadera. Otra cosa importante es mantener la espalda derecha. O sea, no hacerle así. Tal vez al final, las últimas repeticiones, las muy forzadas, pero casi todas las que se puedan, mantener la espalda recta y la cabeza recargada al asiento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Ay, güey. Esta máquina leg press puede ser un excelente ejercicio para los glúteos si se hace de la manera correcta, que es poner aquí la pierna cuando llegue hasta abajo, que llegue 90 grados aquí, y muy importante, empujar con el talón, no con la punta. Si uno pisa con la punta, el esfuerzo se transfiere a los cuádriceps. Con el talón se usa la cadera y el glúteo. Algo importante también es mantener la espalda pegada al respaldo junto con la cabeza. La nuca, la cabeza es una extensión de la columna, entonces debe estar todo alineado y recargado. Otra cosa que no sirve de nada es voltearse así y hacer posturas extrañas. Hay que recargar la espalda y hacerlo de manera lo más natural posible. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Este ejercicio ya lo he explicado antes, muchas veces. Es un ejercicio que se debe de hacer como está diseñado, con la espalda en el respaldo y bien hecho. No tienes que ponerte aquí así, ni así, ni hacer esas pinches mamadas. Te recargas bien y te concentras en mover esto con los glúteos. Y obviamente mucho menos voltearse viendo para allá y haciendo una especie como de sentadilla viendo las piernas. No mames. Aquí voy a hacer dos series y con esto termino. Y luego abdomen. Hoy abdomen son nada más 6 series. Una vez que llegas al límite, ya no puedes abrir completo, pero puedes abrir a la mitad, pues sigue haciendo así hasta que te detenga el dolor o ya no estés moviendo nada, ¿no? Pero esos movimientos cortitos, que se llaman repeticiones parciales, o les decía Tom Platz, baby reps, repeticiones bebé, son muy, 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 muy eficaces para el desarrollo muscular. El músculo sigue haciendo esfuerzo al límite, y eso también construye mucho tejido. Porque luego pensamos que como ya no pudimos abrir todo, la repetición completa, pues hasta ya hay que detenerse. No, esas chiquitas sirven un chingo. Yo creo que sirven hasta más. De abdomen, para no variar, voy a hacer cogimiento en polea alta. Definitivamente es mi ejercicio favorito. Es el más cómodo. Y como le puedes poner el peso, no tienes que estar ahí haciendo 30 repeticiones. Haces 8 o 9. No sé, los que te gusten. Y sientes el abdomen bien chingón. Es mi favorito. Tal vez diferente tipo de cuerpo no se acomode aquí. Yo soy muy, muy delgado, largo de extremidades. Tal vez aquí me acomodo bien. Hay gente que se acomoda en la banca declinada. A mí se me super caga. No me acomodo nada.
Entonces es cosa de que pruebes cualquier ejercicio, pero que hagas abdomen. Yo recomiendo hacer diario. El abdomen es un músculo diferente a los demás, y además, pues a diferencia, por ejemplo, del bíceps, que queremos que crezca, o los glúteos para las mujeres, bueno, y también los hombres, ¿no? El abdomen, lo que queremos es que se ponga todo correoso, todo marcadísimo. Y eso sí requiere machacarlo todos los días. Por eso, abdomen, yo lo entreno diferente. Todos los días y volumen. Lo que no hago en lo demás, que hago 2 series, 3, 4, en abdomen sí hago. Unos días 12 y otros días 6. Hoy tocan 6. 6 series de no sé cuántas, ahorita voy a ver. Creo que hago como 10, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale, nada, bye. Y es el mismo principio que todos los demás movimientos. Jalas con fuerza como puedas y el regreso lento y controlado. No nada más regresas, nada más aflojas el estómago o el abdomen para que suba solita por acción de la gravedad. Tú controlas el regreso descontrayendo el músculo. 6 aquí y ya. Y ya quedó. Con eso termino la rutina de hoy. 6 series de pantorrillas, 10 de piernas y 6 de abdomen. Mañana toca pecho y espalda. Pecho, espalda, espalda baja, trapecios y, como siempre, abdomen. Ya nos vemos.